Ya, ya puede hablar, ya no se graba. Muchísimas gracias a todas las personas por haber venido a este el primer evento que esperamos que con el tiempo sea un evento muchísimo más grande que el que hicimos hoy. ¿La intención cuál es? Que el Destination Punk sea... No, venga, el Destination Punk se constituya como un evento de la zona para las de, o sea, para todo con Colombia. Que así como Bogotá tiene el Final Audition y el IPF que cogió gran fuerza, entonces que Fusagasugá, o más que Fusagasugá, la zona centro, tenga el Destination Punk. Felicidades por favor a las personas que hicieron que este evento fuese realidad. ¡Bravo! Una conmemoración especial para las personas de Ibagué. Es una ciudad que yo me he propuesto rescatar porque desde hace más o menos un año, dos años, nosotros estamos acostumbrados a ir a Ibagué y a pasarla muy bien. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Fresita! Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a ellos y gracias a una gestión que estamos ya adelantando con Hey, con Heikel, con Fernando, con Karina, con muchísimas personas de allá, muy pronto van a tener allá fiesta y ex. Entonces... Pero... Después de tres años, tres versiones... No, de verdad. Muchachos, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es que más o menos dentro de un mes, como muy posible, o sea, no se va a poder hacer el final porque se necesitan dos días para hacer un buen final. Nos va a tocar hacerlo hasta noviembre. Entonces, la idea es que, como septiembre, entre comillas, queda sin ningún evento, es que Ibagué se haga cargo del otro evento al cual esperamos que Fusa, por favor, esté pendiente también de ir hasta allá. Solamente fueron dos personas, pero lo están demostrando que quieren trabajar y quieren participar con nosotros. Nosotros también podemos hacer lo mismo yendo hasta allá. Entonces, por favor, muchachos, muchísimas gracias a todos.